Hola, Cristi. Vamos a pedir al doctor Carlos César Andersen que nos presente el seguimiento clínico a largo plazo de una artroplastia total de cadera que finalmente tiene que ver con esos resultados que encontramos, dado que los pacientes que no seguimos adecuadamente o el paciente abandona su manejo terminan en esos grandes defectos óseos que estamos viendo en los grandes ejemplos. Adelante, por favor. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. I've been asked to talk about the long-term follow-up of total hip arthroplasty. And I will give this presentation with a little provocation because I will discuss with you whether we should follow our cases and why. So, Y la pregunta es, ¿el seguimiento a largo plazo de una artroplastia total de cadera se requiere? Y estoy hablando de las cirugías primarias y secundarias y voy a decirles por qué debemos discutir esto muy abiertamente. El seguimiento a largo plazo para mí implica un seguimiento a más de 10 años. Me parece que tenemos que centrarnos en las cirugías primarias o de revisión. También podemos hablar de los jóvenes, de los pacientes jóvenes o de los de mayor edad y si se requiere su seguimiento. Y debemos darle seguimiento solamente con placas radiológicas o a través de un examen detallado clínico. Y en mi país, Dinamarca, es difícil que los pacientes reporten cómo se están desempeñando con su nuevo reemplazo y poder comparar los resultados con los diferentes implantes. Lo más importante para nosotros son las caderas silentes y hablaré y discutiré con ustedes cómo lidiar con esta situación. Básicamente, ¿qué resultados son en los que podemos confiar cuando vemos los resultados a largo plazo? Los estudios de un solo centro obviamente se pueden discutir, pero hasta donde yo sé debemos ver los registros más bien. Estas son dos caderas silentes. Ambas no habían presentado problemas mayores. El hombre a la izquierda con el fémur, con una osteólisis severa, tenía un dolor mínimo, pero nunca acudió a nosotros. Solamente acudió porque le llamamos para darle seguimiento a 10 años. Y pensamos que podría ser alguna otra causa del pequeño dolor por un pequeño trastorno, pero resultó ser osteólisis. Potencialmente tenía una cadera silente. El hombre, el caso a la derecha, no experimenta dolor alguno. Y bueno, no se puede pensar una cadera silente con una situación en donde hay tantas lesiones óseas. La cadera silente, ¿cuál es el número que se necesita para encontrar un solo caso de cadera silente? En mi clínica somos 4 cirujanos de cadera y hemos trabajado mucho y realizado 800 procedimientos de cadera. Estamos hablando de 800 caderas por año por cada uno de los cirujanos. Tenemos que examinar a nuestros pacientes nosotros mismos, es decir, el cirujano, en nuestra clínica de consulta externa al año, a los 3 años, 5 años y 10 años, clínicamente y con placas radiológicas. Y se pueden imaginar la carga de trabajo que tenemos. Por ello, en el 2005, empezamos a pedir a las enfermeras que hicieran los exámenes de seguimiento y lo hicieron de manera muy dedicada y detallada, eran personal de enfermería especializado. Nos dimos cuenta que ninguno de los casos, nos dimos cuenta con el tiempo que llegaba al examen de seguimiento, requería algo adicional. No encontrábamos caderas silentes después de 5 años. Esos casos ya estaban en nuestras manos. Había algunos problemas y nos habían sido referidos. Discutimos entonces qué hacer. Y de hecho decidimos que no daríamos seguimiento a nuestros pacientes durante los primeros 5 años, sino que nada más les llamaríamos para dar un seguimiento a 10 años. Solo hacemos este seguimiento a los 10 años, pero estamos hablando aquí de cirugías primarias. Esto puede ser discutido y arguido. Lo otro es que lo que probablemente estamos buscando en términos de fallas son las relacionadas con el polietileno. Cuando empezamos a utilizar los implantes de polietileno en el 2005, pensábamos que si esto funcionaba tan bien como lo habíamos visto hasta ese momento, tal vez no daríamos seguimiento a los casos buenos, no complicados en el futuro.
¿Qué hay en cuanto a las revisiones? Esto es algo muy diferente. Como ven aquí, tenemos a las gráficas del registro danés. Si se hace una cirugía de revisión a los 10 años, 18% de esos casos han sido sometidos a una sola revisión, y si se han sometido a dos revisiones, el índice se incrementa hasta un 71%. Los casos de revisión son muy diferentes entonces, y hay que dar seguimiento a estos casos de revisión. Y si se dividen las revisiones, en azul están las revisiones por un aflojamiento, en verde las revisiones por disluxaciones y en rojo las revisiones por infecciones. Se puede ver que casi tenemos un 50% de revisiones a los 10 años por infecciones. Me parece que esta es prueba de que los casos de revisión son muy diferentes y a esto sí que hay que darle seguimiento. El estudio de largo plazo de estudio de un centro con registros nos puede decir que los resultados de reemplazo total de cadera cementado con seguimiento a largo plazo es bueno para ver que una clínica puede dar seguimiento muy bien, pero hay que preguntarse, ¿eso tiene cabida en su práctica cotidiana? No estoy seguro que en mi práctica cotidiana yo aprenda mucho de este estudio que se realizó en un solo centro. Los estudios en un solo centro tienen algún tipo de sesgo generalmente. Probablemente, si se tienen problemas, no se publican o no se publican como debieran. En los centros de estudio de un solo centro, generalmente las cosas son aceptadas que en otros lugares no son aceptados. Y hay que, muchas veces los estudios de las clínicas se relacionan con el diseño de algún implante. Tenemos que encontrar diferentes lugares de los cuales aprender, no solo de un centro. Este es el registro de artroplastías de cadera danés, que nos muestra los detalles del uso de un solo implante y su sobrevida. Aquí, en el recuadro rojo, he realizado dos de los implantes más importantes que se usan en Dinamarca con alta sobrevida, el exotoprótesis y dos implantes cementados en su totalidad que han sobrevivido mucho. Estas son curvas de sobrevida de hasta 13 años con un índice de 95%. Me parece muy bueno. Y es fácil aprender del registro cuáles son los implantes que mejor se desempeñan. Claro que todos nosotros debemos ver cada uno de nuestros casos para tener mejor guía de qué hacer. Esto también es del registro de artroplastías de cadera danés con diferentes grupos etarios. No es de sorprender que las cirugías primarias en los jóvenes tienen peor desempeño que las cirugías primarias en personas mayores. En las personas mayores no se utilizan tanto. Si damos seguimiento a los jóvenes con cirugía primaria, en mi clínica decidimos que no era necesario darles tampoco seguimiento. ¿Cómo debemos dar seguimiento a nuestros pacientes? Para una artroplastia total de cadera primaria que sin complicaciones postoperatorias, no es necesario ver al paciente después de la cirugía. La edad aquí no implica diferencia alguna. Las complicaciones primarias, cuando hay luxación temprana o problemas con la herida y su cicatrización, en este tipo de casos hay que dar seguimiento para ver si se requiere revisión, y eso es lo que estamos haciendo en Dinamarca. Damos seguimiento al primero, tercero, quinto y 10 años después de la cirugía. El seguimiento debe incluir las placas radiológicas y un examen clínico. No podemos aprender sobre nuestros implantes con los estudios realizados en un solo centro, pero podemos obtener muchísimo conocimiento con base en los registros, los nuevos implantes y nuevos procedimientos. Esta es una historia completamente diferente. Si tomamos algo nuevo y lo utilizamos en nuestra clínica, creo que es obligatorio el dar seguimiento a ese tipo de casos. Y debe hacerse bajo condiciones altamente controladas, probablemente considerando nuevos implantes en estudios aleatorizados para poder hacer una comparación con el estándar de oro que se tenga. Es muy importante contar con información detallada de los pacientes y siempre dar seguimiento a estos casos, por lo menos durante 10 años, para asegurarnos de no tener un nuevo caso como el de metal con metal. Y gracias a todos por su atención. Thank you very much, doctor, for your very interesting presentation. Vamos a pedir ahora nuevamente al doctor Thompson Gerke, que nos presente las novedades de los registros en Europa y Oceanía.